presentación del primer torneo nacional femenino absoluto que se va a celebrar aquí en la ciudad de Linares. Me acompañan a mi izquierda Francisco Muro, delegado provincial de la Federación y vicepresidente de la Federación Andaluza de Tenis, y a mi derecha Antonio del Moral, presidente del Club Tenis Base 2002 y director, en este caso, del torneo. Como ya he dicho, pues es un torneo nuevo que se crea aquí en la ciudad de Linares, organizado en este caso por el Club Tenis Base 2002. Se celebrará en las pistas cubiertas del Parque de Deportes de San José y contará con un cuadro de 32 jugadoras, por tanto, un cuadro consistente con su fase que durará aproximadamente pues unos tres días. Las fechas serán desde el día 21 al 24 de abril, que concluirá pues evidentemente con la final de este torneo. Sí, destacar que evidentemente un torneo de esta envergadura, envergadura nacional, pues conlleva una organización compleja, pero evidentemente de la que esperamos y seguro que va a ser así buenos resultados. Compleja porque conlleva también la llegada de muchas jugadoras, de equipos, de acompañantes, y por tanto, cuanto más gente, pues normalmente las organizaciones suelen pues tener más complejidad, más dificultad. Torneos que van a traer, como últimamente estamos viendo, pues mucha gente a Linares, como ya he repetido anteriormente, esa jugadora, ese equipo, esos acompañantes, que al fin y al cabo pues también tiene un reporte económico para la hostelería y la hospedería de la ciudad de Linares. Por tanto, como digo, seguimos en esa línea de traer campeonatos que a su vez trae gente a la ciudad, que da a conocer nuestra ciudad y en la que demostramos que siempre somos una sede responsable, que siempre estamos preparados para acoger eventos de esta envergadura, y en esta línea estamos y dispuestos a ello, y por eso hacemos el respaldo a este club para que organice este torneo. Sin más, para no entretener mucho más y pasar ya a las partes más técnicas que la que yo puedo dar en esta rueda de prensa, pues máximo respaldo desde la concejalía, que sigáis trabajando, que salga como esperamos, que es muy bien. Es para mí una satisfacción enorme que una vez más en Linares se haga un torneo de esta índole. No es fácil conseguir un cuadro de estas características, sobre todo a nivel nacional y de jugadoras absolutas. Del cuadro que pretendíamos de 32 jugadoras, se han inscrito 21, que ya es difícil, ¿no? Ya no es fácil tener un cuadro de esos, de cuyas 7 primeras jugadoras están dentro del top 100 del ranking nacional de España, ¿no? Podía nombrar pues a la número 25, la 40, la 49, la 67, la 70, la 75, la 78 del ranking nacional. O sea, eso ya es un torneo de prestigio que esperemos, y es mi satisfacción el que todo se desarrolle por los cauces normales. Es evidente que es difícil organizar un torneo de estas características, máxime cuando es el primero. Yo le decía a Antonio, que es el director del torneo, el presidente del club Base 2002, que yo pondría toda la carne en el asador para ayudarle en todo lo que yo sé en cuestiones tenísticas, y que la federación está para eso, para hacer todos los eventos habidos y por haber, sobre todo en ciudades como Linares, donde precisamente Linares goza del privilegio de tener 4 clubes de tenis, como son el Club de Tenis Más Point, el Club Deportivo 79, el Club de Tenis Linares y el Club Base 2002. Y además, en Linares también se celebra otro tipo de torneo, como es el abierto absoluto masculino, que lo realiza o lo organiza el Club de Tenis Linares. Y es evidente que esos 4 clubes pues atraen a muchos tenistas de todos sitios, y como decía el concejal, estos eventos ocasionan el que se tengan que desplazar a la ciudad de Linares
pues además de las tenistas que en esta ocasión vendrán, pues sus técnicos, sus preparadores, sus entrenadores, sus familiares y tal, y eso es una cosa buena para la ciudad. Yo espero que las instalaciones de San José estén suficientemente preparadas para acoger este evento. Tanto a la organización como a mí nos hubiera gustado que este torneo se pudiera haber celebrado en las nuevas instalaciones de tenis que el ayuntamiento pretende realizar, porque un torneo absoluto femenino a nivel nacional de estas características, un torneo absoluto masculino de las características del que organiza el Club de Tenis Linares y todos los torneos que se celebran en Linares del circuito Jaén Tennis Tour, pues son importantes para la ciudad y esta ciudad necesita pues unas instalaciones que estén en mejores condiciones. Espero que todo salga bien. Yo estoy contento porque al fin y al cabo se ha llevado a conseguir el poder hacer en la ciudad de Linares un evento como esto, femenino. Hay épocas en que las mujeres, las féminas, dejan un poco el tenis, ¿no? Pero cuando llegan jugadoras como Calviño y Muguruza o la Canaria o cualquiera de esas, pues entonces empiezan a retomar otra vez. Igual que en el masculino, cuando Nadal está en forma, pues los tenistas empiezan a querer jugar más campeonatos y más tal. Se motivan con los jugadores que ellos ven que son los mejores. En este torneo, como he dicho antes, están 7 jugadoras de estos 100 de a nivel nacional y va a conseguir derechos de 22 a 23 estrellas, que no es fácil. Esas estrellas se le dan a los campeonatos por el número de puntos que tienen las mejores 8 jugadoras y por los premios en metálico que se dan, que también es sustancioso. Son sustanciosos los premios en metálico que se dan, porque la campeona se va a llevar 700 euros, la subcampeona 350, y así y las semifinalistas y las cuartofinalistas también percibirán dinero en metálico, además de sus trofeos a campeona y subcampeona. Lo único es agradecer tanto a la Federación Andaluza la ayuda que nos ha reportado, incluso al ayuntamiento, hacer mención a Raquel, que sin Raquel la verdad que no hubiésemos conseguido tener todo el tema este. Y bueno, a la gente que ha colaborado con el torneo, tanto económicamente como en ayuda personal de cada uno,